Buenos días, niños. El día de hoy tenemos la fiesta de las tantaguaguas. Escuchemos a continuación. La fiesta de las tantaguaguas. Ministerio de Educación. Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda. En el Día de las Personas Muertas hacemos lindas tantaguaguas. En nombre de nuestras comadres, en nombre de nuestras enamoradas, no lloramos por los muertos, los recordamos. Los vivos nos alegramos, es un gran día. Están tendidas sobre la mesa las flores, las frutas y las tantaguaguas. Las tantaguaguas están hechas de harina de trigo, con sus pasitas y también con su anisito. Cuando ya está hecha, esparcimos sobre la guagua dulces pequeñitos o confites y le ponemos su mascarita de yeso. Un grupo de tantaguaguas conversaban así. Yo tengo forma de danzante de tijeras. Estoy hecha de harina de trigo, también con un poquito de harina blanca, levadura, esencia, clavo y canela. Para hacer mi masa, usaron huevos frescos. Estoy destinada a ser compartida con todos los parientes en la fiesta del cementerio. En este día de fiesta, nos van a comer las personas que van a visitar a los muertos junto con todos los vecinos. Para eso nos hacen. Yo tengo forma de un pastor con mi oveja. Me hicieron en homenaje a quien trabaja en la puna y es muy bueno con los animales. Se preocupa por ellos, los cuida y quiere. Cuando se enferman, los carga, los abriga, los alimenta. Yo soy la tantaguagua reservada para el pobre que visita de casa en casa rezando por los muertos. Cada familia que tiene difuntos me ofrecerá al mendigo rezador, quien de esta manera disfrutará de un banquete siquiera una vez al año. Yo soy una máscara. Los colores que en mí han usado son el verde de la alfalfa que crece en la chacra, el morado de la betarraga, el amarillo del palillo y el rojo que extraen del achiote. Me cubren con una mezcla de clara de huevo y azúcar finamente molida, para que mi carita de yeso no se desmorone. A mí me entregarán a los visitantes de medianoche. Yo soy una muñeca. Una abuela me amasó con paciencia y me dio forma. Me hizo parecida a una de las hijas de la familia, con liquia y guaguita. Pronto la niña me llevará como regalo para su madrina. Ella le corresponderá con la misma bondad. Le dará caramelos, platita, alguna ropita y también una muñeca de pan. Así conversaban muy animadas las tantaguaguas, cuando escucharon la música del arpa y el violín. Entonces se despidieron. Luego cada una tomó un camino distinto y fueron a cumplir su destino. ¿En qué día se hacen las tantaguaguas? ¿De qué están hechas? ¿Qué formas tiene? ¿Quién amasó la tantaguagua de forma de muñeca? ¿Te gustaría hacer tantaguaguas? ¿Con quién te gustaría hacerlos? ¿Crees tú que podrías hacer otras formas de tantaguaguas? Elabora un dibujo de la tantaguagua que más te agradó. Si deseas, puedes elaborar tantaguaguas de plastilina o de alguna masita casera, que puede ser harina también. A continuación, vamos a escuchar a Mis Milagros. Hola chicos, ¿cómo están? Un nuevo día con ustedes para compartir una linda actividad. Todos reunidos en casita, ¿verdad? Antes de empezar con nuestra actividad del día de hoy, ya saben chicos, todos los días siempre les recomiendo lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, lavarnos las manos. Luego, ¿qué tenemos que buscar? Sí, un lugar cómodo, un lugar fresco, un lugar limpio para poder escuchar y ver nuestra actividad. Y en tercer lugar, ¿a quién tenemos que llamar? Ajá, a papá, mamá o alguna persona adulta para que nos ayude a realizar nuestra actividad del día de hoy. Muy bien, como ya estamos todos listos, empezamos. Bien, ¿escucharon el cuento? Lindo, ¿verdad? Lindo y también muy rico ese cuento, porque me dio unas ganas de comer esas ricas. ¿De quién estábamos hablando en el cuento? Sí, estamos hablando de unas ricas tantaguaguas. Las ricas tantaguaguas, ¿no? Y con la ayuda de mamá, papá o algún miembro de la familia, ustedes van a responder las preguntitas que yo les hice acerca de las tantaguaguas, ¿verdad? Miren, estas tantaguaguas, ¿verdad? Es una costumbre. ¿Una costumbre de qué región? Quiere decir que todas las regiones tienen diferentes costumbres
tienen diferentes tradiciones que realiza cada familia, porque cada familia es única. Cada familia tiene una historia familiar, una historia donde cada una de las familias comparte muchas cosas, ya sea en las comidas, ya sea en algún evento, en algún acontecimiento, en algún cumpleaños, en tantas actividades que puede realizar cada familia para que sea una costumbre y una tradición. Nuestra actividad del día de hoy va a ser muy sencilla, pero para eso necesito ayuda de papá o mamá, ¿ya? Lo que voy a querer el día de hoy es que papá y mamá ayuden mucho a su niño. Bien. Cada uno de ustedes va a narrar lo que hacen en familia. Por ejemplo, yo, ¿cuál es mi costumbre y mi historia familiar? Nosotros, yo, por ejemplo, he nacido en la región de la costa, ¿ya? Y por tanto, tengo ciertas costumbres y ciertas tradiciones. Nosotros en familia, lo único que compartimos siempre todos los hermanos es la Navidad y los cumpleaños ahora de nuestros hijos, ¿no? En los cumpleaños nos reunimos todos los hermanos con nuestros padres, los sobrinos, los nietos y hacemos una reunión bonita. Les voy a contar un poquito acerca de mi historia familiar, ¿ya? Nosotros somos tres hermanas y un hermano. Dos de mis hermanas, conmigo, nos gusta hacer trabajitos manuales, entonces nosotros decoramos todo el ambiente para la fiestecita, la decoramos con mucho amor. ¿Y cuál es nuestra costumbre? ¿Cuál sería la tradición y nuestra historia familiar? Es que para celebrar el cumpleaños nosotros, desde días antes, vamos cortando, vamos pegando, vamos armando todo el escenario, toda la escenografía, vamos armando toda la decoración para ese día tan importante, ¿no? ¿Y cuál es el valor que tiene esto? Es que nosotras mismas lo elaboramos, nosotras mismas lo hacemos y lo hacemos con mucho amor porque es nuestra tradición. Yo quiero que ustedes, papitos, me cuenten eso, acerca de su costumbre y acerca de su tradición. Bien, papito, lo que ustedes tienen que hacer es, en compañía de sus niños, ustedes, como personas adultas, como papitos, tienen que narrar, ¿ya? Tienen que comentar en familia alguna tradición familiar de su origen, ya sea celebraciones como religiosas, Navidad, velorio o algún cumpleaños. También puede ser alguna tradición de baile, su vestimenta, su música o su comida, que cada uno de ustedes tiene en su región de origen, ¿ya? Van a comentar todo eso en familia y luego que comentan van a dibujar. Su niño va a dibujar lo más resaltante de lo que ustedes han compartido con ellos. Así como yo les he narrado mi historia familiar, mi costumbre, mi tradición, yo sé que ustedes tienen tradiciones lindas que compartir. Todos vamos a compartir esta actividad y vamos a aprender un poco más de cada uno de ustedes. Pero para eso yo necesito escuchar a los papitos. Bien, papitos, espero que les haya gustado esta actividad. Yo sé que la van a realizar, como siempre, con mucho amor, con muchas ganas. Espero sus evidencias mediante fotitos y mediante videos. Que tengan un buen día. Les mando, como siempre, muchos abrazos, lluvia de bendiciones y nos estamos viendo hasta mañana.